Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial vamos a explicar cómo utilizar el plugin de Mendeley Sight desde MyApps. Primero, accederemos a la plataforma MyApps. Una vez dentro, en la caja de búsqueda pondremos Mendeley. Recuperamos dos aplicaciones. Iniciamos sesión en Mendeley Reference Manager, la versión escritorio de Mendeley en MyApps. Esto nos permitirá acceder a nuestra biblioteca de referencias en Mendeley. Ahora accedemos a través de nuestra institución buscando Universidad Pablo de Olavide y utilizando nuestras credenciales de la universidad. Una vez abierta, volvemos a la página de búsquedas de MyApps y seleccionamos la plantilla en formato Word en la que encontraremos el plugin de Mendeley Sight. Esperamos a que el documento se descargue correctamente y hacemos clic en Confiar en este complemento. Una vez comprobado que el plugin de Mendeley Sight se ha instalado, ya podremos trabajar con él. En algunas ocasiones nos pedirá que nos identifiquemos de nuevo para usar el plugin. Una vez abierto, podremos añadir citas de las referencias bibliográficas que tengamos almacenadas en nuestra biblioteca de Mendeley. Para ello seleccionamos la referencia e insertamos las citas en el texto. Además, podemos añadir la bibliografía de las citas utilizadas de forma automática. Para hacerlo, abriremos la pestaña More y clicaremos en Insertar bibliografía. Como estamos en un escritorio virtual, ahora veremos cómo guardar el documento en nuestro propio PC. Seleccionamos Archivo y clicamos en Guardar como y después en Examinar. Nos dirigimos a este PC en la pantalla emergente y seleccionamos la unidad C con nuestro nombre de usuario. Seleccionamos la carpeta Users o la que contenga nuestro nombre de usuario. Si estamos en un ordenador de la universidad, debemos seleccionar la carpeta Aulas. Ya podríamos guardar nuestro documento. Ahora ya sabes cómo trabajar con Mendeley Sight con la plantilla Word de MyApps y cómo guardar el documento en tu escritorio personal.